Bueno chicos, el día viernes 19 de octubre es el Rocas Tacna, que es una exhibición más de nuestra productora de Antifama, y vamos a conocer a las chicas de Morrigan. Hola, mi nombre es Analí, soy la primera guitarra de la banda Morrigan. Bueno, la banda en sí está formada en el año 2003 y ya participamos en los eventos, que en ese tiempo eventos underground, ¿no? De la localidad de Tacna. Se manifestaba Rock Sur, perdón, ¿no? O sea, también este Rock Sur Reaction. Rock Sur, los eventos de Jaime Jawira. Bastante movida ahí por el lado subte, ¿no? ¿Y cuántos temas habían iniciado con temas propios? Tenemos dos temas propios ya listos, ya cuadrados, y próximos cuatro más que todavía no los sacamos. Bueno, ahora estamos con la bajista del grupo de Morrigan y ella se llama Andrea. Ya la conocemos de tiempo. Pero quiero que nos cuentes cómo te formaste aquí en Morrigan. Bueno, ellas me pasaron la voz. Mi primera banda fue Morrigan en 2015. En sí, hacemos más que todo el heavy metal. Bueno, mi nombre es Deidian, yo soy la baterista desde el 2005, me llevo a unir con las chicas. En esa época tuvimos presentaciones en Cusco, en Hilo, acá en Tacna. En ese momento creo que llegamos a compartir varios escenarios con bastantes grupos de acá de la escena tacneña y de otras ciudades. Después de muchos años hemos regresado ya a la formación original, que es Rosa y Analí. Y con el apoyo de Andrea, que es nuestro nuevo hall, igual que Sandrita, estamos listas para ya empezar a sacar más temas propios, como comentaba Rosa. Seguir dándole a la música en los tiempos que tenemos. Ahora estamos con la vocalista de la banda Morrigan. Y bueno, preséntate por favor para toda la gente de Antifama. ¿Qué tal? Soy Rosa Luz, vocalista de Morrigan. Hola. Bueno, de los temas propios, ¿de qué se trata más o menos? En ese momento los que ya estamos promocionando, por decir así, los que ya estamos tocando son dos. Uno se llama Sueños, el otro se llama Ella. Ya están lanzándose para adelante, ¿no? Como banda. Claro, estamos en proceso de composición de otros cuatro temas que ya van a salir a la luz, ya van a tener noticias nuestras. Pero por ahora solo tenemos esos dos y algunos covers que estamos sacando. Sueños trata es como una búsqueda de una verdad. Explica una especie de protestas o contra este sistema medio engañoso que nos ha tocado vivir. Y ella es inspirado en el caso de una mujer que está con un hombre que no la quiere, que la trata mal, y se vuelve loca y lo mata. Refleja lo que le sucede a muchas personas, no solo mujeres, también hombres que a veces pasan por esa situación. Y Sandra es quien toca la guitarra en Morrigan y también se van a presentar para este viernes 19, ¿no? ¿Cómo contactar a las chicas de Morrigan? Ya, hola chicos, nos pueden contactar a partir de la página de Facebook, que es Morrigan Metal Tacna. Escríbanos, nosotros estamos siempre ya actualmente moviendo bastante la página y próximamente también en YouTube. Ya estamos grabando algunas cositas para que haya más movimiento y sepan más de nosotros. Hola chicos, ¿cómo están? Somos Morrigan y estaremos con ustedes 19 de octubre en el Rocas Tacna, en el frontis del Teatro Municipal, a partir de las 5 de la tarde. No se lo pierdan, que venimos con toda la fuerza del rock.